mierda. Buen día, hermana, ¿cómo está? El despacho, ¿cuál es? Buen día. Ojalá no se le hayan pegado las sábanas al alcalde. Oh, bueno, estamos en el despacho. Por favor, hermanas, siéntense con comodidad. Estamos en el despacho del ingeniero Ademar Vilcaroni Morales, alcalde municipal de Oruro. Él no está. Por favor, siéntense y dejen de filmar. Es a través de Radio Deseo. Señor alcalde, ¿estará usted? ¿O se le han pegado las sábanas? ¿No está llegando? ¿O estará llegando? Queremos hablar con usted de forma muy amigable. Yo le juro, señor alcalde, que si hubiera otra persona con quien pudiéramos hablar, lo haríamos. Pero lamentablemente, venimos a tocar un tema estructural de la ciudad de Oruro y hay que hablar no con el dueño de Oruro, porque el alcalde no es el dueño de Oruro, no es el dueño de los orureños y las orureñas. Por favor, hermanas, señor, por favor, más bien llámelo al alcalde. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. Es que tengo que registrar, es parte de... Por supuesto, por supuesto, yo le voy a decir, ¿cuál es su nombre, su apellido? Indira Taborga. Indira, ¿cómo está? ¿Qué cargo ocupa usted acá? Jefe de gabinete del señor Ya. No se amargue, no se estrese, no vamos a salir hasta que venga el alcalde. Le vamos a robar 30 minutos, queremos hablar con él. No existe otra manera de llegar a las altas autoridades. Soy María Galindo, mi carnet de identidad es el 47-53-65 y soy la única responsable de lo que está pasando aquí. No venimos con violencia, no venimos con dinamita, ganas no nos faltan, ganas no nos faltan, porque contra estas compañeras se ha actuado con violencia. Ellas no se van a registrar. Me carga a mí toda la responsabilidad que se le ocurra. Por favor. Porque yo soy la única responsable. Ellas son personas a quienes no se les puede cargar la responsabilidad. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Así que me puede registrar, hermana. El alcalde, ¿a qué hora suele llegar? No, el alcalde hace unos minutos que ha salido. Él ha estado acá. No, mire, yo aquí tengo la evidencia. Está la llave en la puerta. Si yo fuera una mala persona, hubiera sacado la llave, me lo hubiera guardado. Porque dan ganas. Este despacho no lo ha tocado nadie. No, permítame. No, y no importa dónde esté el alcalde. Nosotras tenemos tiempo. El tiempo de nuestra vida. El tiempo de nuestros sueños. Queremos hablar con él. Entonces dígale que lo podemos esperar, pero no toda la vida, porque nuestra paciencia tiene un límite. Así que, por favor, venga lo antes posible. Vamos a hablar amigablemente, claro que sí. Yo le pido, por favor, hoy en la mañana el alcalde esté en actividad. No, imposible. Hoy vamos, mire, hermana, estamos hartos de que los alcaldes, las alcaldesas, el presidente y todo quien vayan a izar banderita aquí, a poner medallita allá,
a sacar certificadito y aplauso aquí y allá. Y no resuelvan lo que hay que resolver. Está en un acto social. Que venga, carajo. Que venga. Vamos a esperarlo. Hermana, ¿cuál es su salario? Perdón. 4,000 bolivianos. 4,000 bolivianos. ¿Cuánto gana el alcalde? 16,000 bolivianos, si no me equivoco. 4 veces lo que usted gana. Sí. Ya. Así son. ¿Por qué gana el alcalde? ¿Cuál es el trabajo del alcalde? ¿Entregar medallitas y dar banderitas? No, hermana, ya. Quiero que me entienda. Estamos hablando de un tema estructural. Estamos hablando de un tema estructural. Por favor, compañeras, van a tener el espacio. Van a tener el espacio. No, ahora, ahora. Que él pueda volver ahora. Entre tanto, vamos a estar aquí. Mamita del socavón, o sea, mamita del socavón, crucifijo, no sé qué, esto es rosario. Pero en un estado laico, como en el que nos encontramos, gracias al Estado plurinacional y a la constitución política del Estado plurinacional, tú puedes tener la fe religiosa que quieras, pero no puedes usar tu fe en los actos de gobierno. No puedes. Aquí tenemos al alcalde. Esto es. ¿Qué es esto, hermana? Ah, ya. Pensé que era el Evo. Pensé que era el Evo. Vamos a seguir mirando. Están cómodas, hermanas. Vamos a esperar que llegue el alcalde. Vamos a seguir mirando por aquí. Los símbolos de nuestra ciudad. Tenemos al trompetero, minero. Tenemos al fotógrafo. Tenemos a la Virgen del Socavón. El nombre del alcalde por todo lado. Y aquí, sentaditas en estos sillones bien cómodos, vamos a esperar que venga, porque ustedes dirán, ¿por qué invades una oficina pública? Porque no queda otra. Si no, no nos reciben. Porque aquí te reciben según el color de camiseta, si eres del partido o no. Según la clase social. Si eres del pueblo, no. Si tienes plata, rapidito. Según el machismo. Si eres de un sector masculino, oh, rápido. Si eres de un sector de mujeres, peor que la mierda. No, las mujeres bolivianas somos la mitad de la población boliviana. Y no somos parias, aunque nos tratan como parias. Parias quiere decir mujeres sin país. Las compañeras, ustedes hermanas, no son paisaje. Ustedes van a hablar, pero no quiero exponer nada hasta que el alcalde no llegue. Cuando el alcalde llegue, lo vamos a presentar a él, vamos a hablar con él y luego ustedes van a explicar quiénes son, cuál es el problema y qué están solicitando. ¿Me entienden? De aquí, menos mal, estamos cómodas. Vamos a esperar con nuestra santa, santísima paciencia que tenemos. Alguien dice, la María es intransigente. Sí, para la lucha, para la revolución, para los sueños, todas las bolivianas tenemos derecho de vivir con felicidad, con tranquilidad, de ganarnos nuestro sustento. Nadie te puede quitar tu marraqueta de la boca. La marraqueta de tus guaguas. No diré marraqueta. ¿Cuál es el pan bien conocido aquí, hermana? Yo estoy hablando a lo paseño. El pan casi, el pan sarnita. El buñuelito. Sí, no te lo pueden quitar de la boca. ¿Cuánto cuesta un buñuelo? Un boliviano. Un boliviano. Tu buñuelito no te lo pueden quitar. Sobre todo quien no te lo da. Te lo has ganado tú. Y viene alguien que se le ocurre que tú no mereces vivir. Y te lo quita. Qué chistoso.
y estamos con un tema municipal que le compete al territorio de Oruro. Un alcalde tiene que gobernar para el conjunto de los y las habitantes de Oruro. Y si este señor es del movimiento al socialismo, eso quiere decir que se supone que tiene un concepto popular, que tiene que gobernar para el pueblo. Y aquí está el pueblo, pueblo. Hermana, ¿usted es del movimiento al socialismo? Sí. ¿Y cuándo se entró al partido? ¿Cómo se metió al partido? Porque empecé a... ¿Cómo se le prendió el foquito? No, es que yo trabajaba ya en la alcaldía desde la gestión 2010. Y empecé. O sea, a ver, usted tiene buñuelo garantizado hace 13 años. Hace 13 años, pero gracias a mi trabajo. Yo por no supuesto. Planta, no, 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 hermana, de acuerdo. ¿Pero sabe usted lo que es no tener trabajo? Sí, porque también me despidieron. Ya. Entonces, ¿sabe que es muy duro? Claro que sí. Porque no hay un montón de trabajo, o hay un montón de trabajo en Oruro. No, pues, he vendido hasta comida, ¿no? Que no es nada denigrante, he vendido hasta comida, como si fuera. No, pero no, incluso... No, no lo dije en ese sentido, lo dije porque tuve que asumir la responsabilidad. ¿Qué cosita vendía? Almuerzos. Almuerzos. ¿Cuánto ganaba usted por almuerzo? 5 bolivianos. Así se gana. ¿Y cuesta vender? Claro, y cuesta cocinar. ¿No? Almuerzo por almuerzo. O sea, estás buscando tus clientes, almuerzo sí, por almuerzo. Sí, sí. Si un día no vendes, fracasas. Lógico, yo no llevo el pan del día a la boca, ¿no? O sea, ¿usted entiende lo que es subsistir? Lógico que sí, entendemos, porque a todos nos ha tocado pasarnos. Sin embargo, yo, por ejemplo, que no es desde el sector, porque lamentablemente estoy pocos días en Oruro, y toda la población es que me agarran así. Parece que el alcalde no trabajara. Las mujeres ambulantes... Sí, pero cuando una trabaja se nota, porque yo soy una pinche, no tengo secretaria, no tengo jefe de gabinete, no tengo plata y la gente me agarra. Entonces se nota que yo trabajo. Las ambulantes me han dicho, no nos dejan ambular. Los guardias municipales directamente nos roban. Yo no estoy viniendo con las ambulantes, pero quisiera venir con ellas. A mí me duele. Hermana, ¿por qué hacen eso contra las ambulancias? ¿De quién es la calle? De todos. No, es que de verdad. Bueno, vuélvame a contar, porque parece que el alcalde... ¿cuánto va a demorar? ¿Ya se ha comunicado con usted? No, le están llamando, yo no le he llamado. Ya, le están llamando. ¿Le están llamando al alcalde? ¿Cuánto va a demorar? Miren, han desaparecido de los escritorios. Se han hecho gas. Se han hecho gas. Como mi bella genio, pliu, y chao. Bueno, hermana, dígame, nosotras no vamos a causar ningún destrozo. Tranquila, tome. Ahora, dígame, hermana, ¿cómo se incorporó al movimiento al socialismo? Por mi trabajo. Yo empecé a trabajar con gente del movimiento al socialismo. Pero la llamaron, porque una puede trabajar en una institución pública y no ser del partido, o eso no, no se puede. No, no, no es que me llamaron. Yo me hice parte del movimiento al socialismo. Ya, ahora cuéntenos, ¿qué cosa es ser parte del movimiento al socialismo? Para mí es trabajar y ayudar a desarrollar el trabajo que me compete. Yo hago mi trabajo apoyando al que coyunturalmente me toca apoyar, ¿no? Como sea, haga lo que haga, aunque haga macanas. No, no se trata de hacer macanas. Hacen pues macanas. ¿Saben qué? El movimiento al socialismo es una bola inflada de mierda, de clientes del Estado, de burócratas del Estado, sin vida partidaria, sin discusión de ideas, sin ideología, sin visión de país. Están ahí, como dice la compañera, tampoco lo dice mal, hago lo que me toca hacer. ¿Para quién me toca hacer? ¿Para qué? Para mantenerme donde estoy. Porque si no, chaucito conmigo. Esa es la realidad. Y nosotras no podemos soportar que los burócratas, que no piensan ni sienten por la población, nos borren del mapa a las mujeres. Porque a estas compañeras que están aquí,
se las quiere borrar del mapa. Y a una persona no se la puede borrar. No se puede borrar su economía. No se puede borrar la economía que ellas generan a su alrededor. Y si quieren borrar, dennos pues un trabajo como a la compañera. Somos tan churras como ella. Vamos a venir así, bien, lindas, todo. Y que nos den un trabajo. No hay ningún problema. Mañana mismo. Pero sabemos que esa solución no hay. Porque simplemente no hay trabajo. Porque aquí nadie se dedica a generar fuentes de trabajo. ¿Cuáles son las fuerzas productivas en la ciudad de Oruro? Va a tener que usted aguantar una entrevista como para el alcalde. ¿Ya le ha llamado el alcalde? No, no le estoy llamando, le dije. ¿Le ha llamado? Llámele. No, es que está en acto. Llámele, pero a ver su nombre. No, ya le han pasado el chisme. A ver si aparecen los burócratas por aquí. No abandone nadie aquí. No abandone nadie aquí. No abandone nadie aquí. Por favor, chicas, y alguien en la puerta, que yo pueda entrar. Párate aquí al medio. Así. Así. No, nadie le va a hacer. No. Yo, hermana, yo soy una fiera y conozco cómo es mi vida y cómo es mi trabajo. Todo el mundo se ha hecho gas. Todo el mundo se ha hecho gas. Buen día. Buen día, hermana. ¿Qué ha pasado con el alcalde? ¿Se le han pegado las sábanas? No, debe ser en alguna reunión, supongo. En algún actito social. Las autoridades se pasan de actito social en actito social. ¿Y este de aquí quién es? Justo salió abajo, debe estar en archivos. A la Sagra ahorita. No, archivos debe estar. Es una persona que trabaja, es de ítem. Usted, hermana, ¿cuál es el cargo? ¿Qué significa ser de contrato o ser de ítem? En el municipio tenemos dos tipos de personal, unos que somos de contratos, que estamos por un año o tres meses, y los otros que se van a jubilar aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es la administración del Estado. Cuando yo digo que lo manejan como un botín. La compañera es carne de explotación. No tiene su ítem. Cualquier rato la botan sin derechos de nada. Ni a respirar. Prácticamente trabaja aquí porque alguien le ha hecho un favor. Y no tiene garantizado su trabajo. Mañana que salga a la calle, ¿qué hará? ¿De qué se gana usted, hermana? ¿Cuánto salario tiene? Yo salgo con un líquido de 3,760. Hermana, de ese líquido de 3,000, etcétera, le cobran comisión, le cobran para el partido, le sacan plata. No, ese es mi líquido pagado. ¿Trabaja usted 8 horas o 10 horas, 20 horas? ¿Le hacen ir a las concentraciones? ¿Le hacen grafitear para el alcalde? ¿Le hacen generar voto? ¿Le hacen...? ¿Cómo la tratan? No, nosotros trabajamos como corresponde, ¿no? Bueno, el trabajo en el municipio siempre es un trabajo más largo, digamos, ¿no? Porque el alcalde se retira de aquí a las 11. Entonces nosotros como personal de apoyo tenemos que estar hasta esa hora. ¿Hasta las 11? Sí, puede pasar si gusta el alcalde. Las personas que trabajan en el Estado y no son de la jerarquía, trabajan al régimen de esclavitud. El día que tú le dices, es cumpleaños de mi guagua, no puedo, me voy a ir. Ah, andate. Y al día siguiente otra persona en tu lugar. Es una... esclavitud también. No es que trabajar para el Estado es la gran maravilla. ¿Y cuántos ítems a contrato como el suyo hay? A contrato no le podría decir ese dato. Aquí en Recursos Humanos tienen ese dato. No le podría decir. Pero son un kilo. Ítems a contrato no somos ítems. ¿Cómo ha logrado usted entrar? Bueno, no es ítem a contrato, más bien es no ítem contrato. ¿Cuántos contratos? ¿Qué porcentaje hay de contratos? Yo le podría mentir en ese aspecto. Aquí en Recursos Humanos le pueden dar esa información. En Recursos... ¿Pero son hartos o son pocos? Somos pocos. Personas regulares son más hartos. ¿Y cómo ha logrado usted entrar aquí, cito, aunque sea? ¿Por qué esta compañera, por qué acepta eso? ¿Por qué acepta quedarse hasta las 11? ¿Por qué acepta que le hagan hacer cualquier cosa? Porque no hay trabajo. No hay trabajo. Hermana, ¿qué formación tiene usted? Soy abogada. Ay, pues podemos empedrar las calles de abogados y abogadas sin trabajo. Entonces aceptas cualquier cosa. ¿Cómo ha logrado usted entrar a este
a este cucho, diremos. Bueno, ya he presentado mi currículum. Yo ya soy abogada más de 15 años. No es mi primer trabajo. ¿A cuántas concentraciones ha ido? No, la verdad, no, a ninguna. Así se gana el piso. Las compañeras no lo dicen, porque muchas sienten vergüenza. Otras sienten, no sé, bronca que yo les pregunte. Pero el sol no se puede ocultar con un dedo. Hermano, ¿y usted quién es? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, mi nombre es Ronald. ¿Su apellido? Bienvenido, Choque. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué oficio tiene usted? ¿Qué cargo ocupa? Mi profesión es abogado, pero aquí estoy como profesional 4. ¿Tiene ítem o es a contrato? No, personal eventual. Otro eventual. ¿Cuántas horas trabaja al día? Aquí trabajamos, como estamos, personal de apoyo, hasta las 10, hasta las 11. Aquí. Justamente estamos realizando las cumbres por distritos y ayer, como puede evidenciar, estamos hasta las 11. A ver, vamos a ver las cosas. Espere un momentito. Este de aquí es el jefango. Tiene ítem, está paseando. Va a comer su salteña. Ella es a contrato, no tiene ítem, está trabajando. Él no tiene ítem, es a contrato, está trabajando. Así es, así es, así es, y se repite uno tras otro. No les he contado que estoy haciendo una etnografía del Estado. Una etnografía del Estado es una descripción a detalle, en cuadrícula menuda, a detalle, detalle minúsculo. ¿Ustedes creen que lo que le pasa a ella no es estructural? ¿Ustedes creen que lo que le pasa a él, que no tiene horario de trabajo, no es estructural? ¿Ustedes creen que este que tiene su salario y su puesto garantizado no es un problema estructural? Son problemas estructurales del funcionamiento del Estado. Te tienes que ganar tu ítem, a veces comprando el ítem, o ganar piso, pagar precio de piso. Y todavía te pueden serruchar. Es muy grave. Es muy grave. Y eso pasa todo el tiempo. Y entonces ellos, ella y él, trabajan a disgusto. Trabajan como sea. No asumen ninguna responsabilidad. Si pasa algún caso de corrupción, les van a hacer firmar a ellos con su nombre. Ellos van a ir a parar a celdas. Sus nombres se van a ventilar y los de arriba van a quedar sueltos de cuerpo. Ese es un problema estructural. Para eso tienen. ¿Por qué no convierten esto en ítem si necesitan esos trabajadores? Porque necesitan tener esclavitud laboral, servidumbre laboral dentro del Estado. ¿La Ley General del Trabajo en su caso se cumple? No. ¿La Ley General del Trabajo en su caso se cumple? Sí, estamos con todos los beneficios. No, no, tiene razón el señor. 8 horas de trabajo, contrato laboral, aguinaldo, vacación, AFP. ¿Usted tiene AFP? Sí, aportamos. ¿Tiene AFP? Menos mal. ¿Usted? Sí, estamos con seguro. Bueno, vamos a seguir paseando. Permiso. Que les vaya bien. Esto es porque no está el alcalde, si no ya estuviera charlando con él. Hermana, buenos días. Aquí mismo fenómeno. ¿Quién, dónde se ha ido esta compañera o compañero? ¿Paseando? ¿Hora de la sagra hora? A ver, cuénteme. Es el mensajero, pues, entonces ya ha ido a dejar... A ver, ¿el mensajero tiene su escritorio, su laptop? Claro. ¿Por qué? Porque es en el SIC la correspondencia en el que... Bueno, usted, hermana, ¿quién es? Cuénteme, ¿qué trabajo hace aquí? Yo soy técnico, profesional 4, ¿no? Viendo el tema del área financiero, más que todo, ¿no? Ya. Sí. Hermana, ¿usted qué profesión tiene? Auditor financiero. Auditora financiera de la Universidad Técnica de Oruro. Claro que sí. Estamos en el gobierno municipal de Oruro, estamos en el despacho del alcalde, esperando que termine su actito, banderita, himnito o no sé qué, y venga a hablar con nosotras. Entre tanto, estoy charlando con sus trabajadoras. ¿Usted tiene ítem o está así
en la cuerda floja. No tanto como cuerda floja, ¿no? Estamos con contrato de un año, ¿no? Y este es así. Otra compañera con contrato. El Estado no cumple la Ley General del Trabajo. Y claro, qué casualidad, está en su puesto trabajando. Porque si no, patitas para la calle. ¿Y por qué aceptó una condición tan insegura, hermana? A ver, cuando nos contratan, en toda institución pasa eso. Bueno, en las instituciones que yo he trabajado, ¿no? Cuando me han contratado para trabajar, no para hacer otra cosa, ¿no es cierto? A ver, hermana, pero usted no tiene un ítem, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del contrato y el ítem? Las personas que trabajamos, que estamos ya sea con contratos o... Por favor, dígame las cinco diferencias entre trabajar con ítem y trabajar con contrato. Yo pienso que en ninguno de los dos hay diferencia porque cada uno tiene sus roles. No quiere decir las cinco diferencias. Usted está en desventaja. La pueden votar mañana y no pasa nada. Bueno, en fin, no quieren hablar. Y este es el gobierno. Usted, hermana, ¿quién es? Su nombre, su apellido, su cargo. ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Isabel Humérez. Trabajo como secretaria en Secretaría General. ¿Usted es la secretaria general? No, soy la secretaria. ¿Dónde está del secretario general? Sí, del secretario general. ¿Dónde está el secretario? Quiero hablar con él. Tenía una reunión. ¿Lo podemos llamar? ¿Lo llamaré? ¿Me da su teléfono? Usualmente cuando él va a las reuniones suele apagar su celular precisamente por... ¿Está en una reunión? ¿Podría estar en un motel? ¿Podría estar en una fiesta? ¿Podría estar con su sagra hora? ¿Podría estar paseando? Lo cierto es que no está aquí. Pasa lo mismo siempre. Los y las funcionarias subalternas están en su lugar de trabajo. Y los, digamos, capos, los mandones. ¿Ya ha llegado el alcalde? Hermanas, ¿podemos hablar? ¿Ya ha llegado el alcalde? ¿No ha llegado? No, pero no vamos a hacer nada con comunicación. Vamos a esperar que venga el alcalde. ¿A qué hora le ha dicho el alcalde que va a venir? Va a estar, no puedo decirle. Va a estar en unos minutos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Compañeras, el alcalde dice que va a llegar en unos minutos. Yo sugiero lo siguiente. Vamos a, por supuesto, que les quede claro a ustedes. Yo no me muevo sin la reunión con el alcalde. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, hermana. 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 ¿Está de acuerdo? Sí, hermana. ¿Está usted de acuerdo? Sí, hermana. Todas están de acuerdo. No nos vamos a mover hasta que llegue el alcalde. Lo que yo sugiero, porque yo no puedo a mi público tenerlo esperando el TikTok, tic-tic, no sé qué. Estamos en el despacho. No nos vamos a mover de aquí. No vamos a destrozar nada. No vamos a hurgar nada. Somos ciudadanas bolivianas. Les voy a mostrar un último detalle de la oficina del alcalde, porque es muy típico. Ellos tienen su baño personal, que es solo para él, ¿no? A ver, ¿no? Sus ternos, todo bien. Lindo, jabón, cepillo de dientes, papel higiénico. ¿Sabe qué, señor alcalde? Todos los orureños y las orureñas que vamos a una oficina a hacer un trámite, quisiéramos tener el acceso a un baño. ¿Cómo tiene usted? ¿Cómo tiene usted? ¿Cómo usted tiene
sabe que todos y todas necesitamos. Y es lo mismo, ellos tienen grandes comodidades. No vamos a hurgar nada, por favor, y vamos a suspender la transmisión hasta que llegue el alcalde. Llegue el alcalde y vamos, ustedes van a saber cuánto tiempo hemos esperado. Vamos a esperar lo que haga falta. Lo que haga falta. Ahorita, última imagen del reloj, 10:15 de la mañana. Estamos con un tema sumamente urgente en su despacho. Otra manera de hacerlo no hay.